Las lluvias registradas en las últimas horas en la región Costa Chica ha provocado caídas de árboles e inundaciones en algunas colonias de San Marcos y de comunidades. Se tiene el reporte de desgajamientos de cerros en la zona norte del municipio, cortes carreteros en la vía paraestatal Tecomate-Pesquería San Marcos, así como también interrupción de energía eléctrica, indicó el director de Protección Civil y Bomberos de San Marcos, Diego Armando Valente Pineda. No hemos tenido afectaciones en viviendas ni en barrancos. Los cauces pluviales de los arroyos, de los barrancos, de los ríos, pues están en su normalidad y hemos estado pues al pendiente monitoreando ahí las demandas ciudadanas que hemos tenido, se han atendido, que son árboles caídos en la cabecera municipal, sobre carretera, el tramo San Marcos, Las Mesas, la carretera estatal, también hemos atendido varios servicios de árboles caídos. Asimismo, indicó que la dependencia lleva a cabo recorridos permanentes en todo el municipio para detectar y vigilar cualquier posible riesgo de caída de árboles o ramas que afecte a la sociedad y exhortó a la población tomar todas las medidas de precaución ante esta temporada de lluvias y huracanes. Víctor Manzanares, Romualdo, RTG Noticias.